Bien amigo, bien amigo, bien amigos, acá culminaron las carreras, ganador, rueda fina y se paga amigos. Ya estamos con el principal y mayor responsable, Ezequiel, muy buenas tardes, felicitaciones. Gracias. Contame, ¿cómo fue la carrera? Hubo una discusión ahí que pasa, que no pasa, pero mostramos el video y corta el trillo, pero que se mantiene su carril. Se mantiene en su carril. Contame, ¿cómo estuvo en la gatera? ¿Cómo fue la suelta? ¿Cómo fue? Contame. Una suelta buena, se desenvolvió rápido. En los pocos metros se definió ya la carrera. Y arriba gana bien, gana tranqui. ¿Para quién va de cabo? Para el dueño, que me da la confianza en la montaña y para todos los que confían, para mi familia que me acompaña. Gracias, Ezequiel, que sigan los triunfos y que sigan los éxitos. A disfrutarlo, gracias, gracias. Y acá estamos con el propietario de Rueda Fina. Al bueno, fin se te dio, ¿eh? Por fin, al fin se te dio. Perdimos una y bueno, ahora nos vamos medianamente. Y sí, ahí una, como le decía a Ezequiel, hubo medio una discusión que corta, que no corta, corta trillo, pero no pasa carril. No, ¿eh? Se no mantiene su carril. A nadie, van un trillo que estaba vacío, pero bueno, esta es la cosa de la carrera. Claro, siempre hay reclamo, ¿eh? De algo hay que aprender. En eso, y sí. Pero bueno, contento por el triunfo del caballo, un caballo que viene de menor a mayor, ojalá que pueda correr una carrera mejor. Tiene su problema el caballo, pero bueno, vamos tratando de corregirlo. Era el resultado que venían a buscar. Totalmente. ¿Eh? Pero bueno, se nos dio. Ahora, bueno. Había mucha expectativa en la previa de la carrera. En el público en general, sí. Lo hicieron muy favorito. Bueno, después se dio, pero yo no pensaba que era así la carrera. ¿Qué iba a ser favorito? Totalmente. Y si bien la otra yegua, ya una yegua de nombre, una yegua. La ex fugitiva, una yegua que corrió mucho clásico, así que era mi temor a eso. Claro. Lunita, una yegua nueva, mucha categoría, sí, que vino de Buenos Aires, que todos sabemos eso, así que bueno, yo tenía mi. Era una gran incógnita, ¿no? Totalmente, como cualquier carrera, yo siempre respeto al contrario. Ahí. Bueno, vamos, porque debe ser así, esto es un deporte. Claro. Por ahí se me salen algunas palabras de la. Pero toque ahí. Ocasional. Toque ahí. Sí, sí. Como un partido de fútbol, todo queda dentro de la cancha, ¿eh? Totalmente. Todo queda dentro de la cancha. Bueno, gracias a Julio, gracias a Rodríguez. Sí. Apoyo, que bueno, es un percance que voy a ir a verlo cómo está. A Ezequiel, a Gato Salazar, Carlito, todo lo que están siempre conmigo, a Tere y a toda la gente. Felicitarlo también a los responsables del estudio, a los responsables del dueño de casa por cómo presentaron el caballo en excelentes condiciones, ¿no? La invitación que nos hacen, para todo un espectáculo tremendo lo que está viviendo acá, muchísima gente, la concurrencia ayudó. Exacto. Bueno, gracias a ellos pudimos traer nuestro caballito. Ahí está. Y bueno, gracias a ustedes que son los comunicadores, que espero esto siga creciendo y puedan seguir llevándole las informaciones a cada uno de sus hogares. Exactamente. Lo de lunes y martes se pone adelante del teléfono a mirar. Sí, sí. Porque todos somos lo que cierto, cierto, eso. Cierto. Así que bueno, gracias. Gracias. Muchísimas gracias y que siga disfrutando el triunfo. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Bien, amigo, bien, amigo, bien, amigos. Ahí estuvimos con el propietario, el jockey del caballo Rueda Fina, ganador de una de las carreras de instalaciones del hípico Don Manuel, entre domingo 9 de abril.